El 9 de marzo iniciaron las lecciones en el nuevo colegio científico en el país y que está ubicado en San Vito de Cotobruz. Comenzó a trabajar con un grupo de 30 estudiantes de los cantones de Corredores, Cotobruz, Buenos Aires y Golfito. Esta institución funciona en la sede de la Universidad Estatal a Distancia en San Vito. Los colegios científicos ofrecen los niveles de décimo y undécimo de la educación diversificada en forma gratuita. Vamos a recibir 30 estudiantes este año en décimo año, los que aprueben el undécimo año, y el próximo año recibiremos otros 30 estudiantes. Ok, ¿qué requisitos han tenido que tener ellos para ingresar? Tienen que tener un promedio de 85 o más en séptimo, octavo y noveno, hacer el examen de aptitud académica para el Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica. Después se hace un análisis de los resultados y los mejores promedios son los que ingresan. ¿Y qué especialidades son los que ellos van a obtener? Van a tener un énfasis principal en ciencias, en el área de química, física, biología, de igual forma en la parte de tecnología, que no nos gusta decir informática porque, por ejemplo, este año vamos a tener una especialidad principalmente en Cisco y en la parte de programación de Java, y de igual forma en las matemáticas. Nuestro objetivo es que todos estos estudiantes terminen su décimo y undécimo año con matemática general y cálculo diferencial aprobado de las universidades de CONARE. Las diferentes autoridades resaltan su apertura. Pues para el Ministerio de Educación Pública, todo lo que involucre llevar calidad educativa a las regiones va a ser siempre de mucha dicha y de mucho regocijo. Para nosotros esta es una gran oportunidad para la región de Coto contar con una de las modalidades educativas de la más alta calidad a nivel país entre colegios públicos y privados, y creemos que va a ser una apertura, una gran apertura de oportunidades para los talentos científicos, de innovación y tecnológicos a nivel de la región. 31 años que realmente... Parece que fuera ayer que se fundaron los colegios científicos, y hoy es una gran realidad para esta región, para el cantón de Cotobruz. Han sido años donde se ha ido madurando la idea de crear un nuevo colegio científico para la región Brunca. Actualmente la región Brunca tiene el de Pérez Zeledón, pero era necesario mayor cobertura y mayor democratización de la educación científica, que llegáramos a los jóvenes de estas regiones sin necesidad que se fragmentaran los hogares. Y porque yo decía que cuando uno lleva la educación en el corazón, una actividad como esta, estamos muy felices porque es un logro increíble. Yo decía, son 27 direcciones regionales y solo hay 10 que tenemos un colegio científico, hay 17 que ya están enojadas peleando porque nosotros no. Y don Carlos Ricardo me limpió cuando él dijo: somos 81 cantones, ¿por qué cada cantón no puede tener un colegio científico? Entonces, por eso es que, me encuentro muy feliz, porque esto es un logro increíble. De fiesta para Costa Rica, porque estamos dando lugar a una nueva entidad educativa, una entidad educativa muy especial, de altísima calidad, de gran exigencia también, para abrirle oportunidad de realizar estudios de ese nivel de exigencia y de calidad a 31 jóvenes de aquí, de la región cercana a San Vito, en el cantón de Cotobruz, que tienen vocación hacia la ciencia y la tecnología, hacia la innovación, hacia el desarrollo de la creatividad. Este es el segundo colegio científico en la zona sur. Ya hay otro que funciona en el campus de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón.